Hola a todos. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de TVNC TV. Hoy hablamos de un tópico que hemos titulado Estados Unidos dividido y que expone el colega Danilo Orvila. Vamos a analizar en detalles lo que nos envía Danilo para que juntos sepamos lo que se está moviendo. Recordarles que estamos en YouTube. Son emisiones que estamos emitiendo lunes, miércoles y viernes a fin de que ustedes puedan tener una idea clara y puedan compartir con sus amistades y con nosotros sus criterios y pareceres. Vamos a entrar en materia con Estados Unidos dividido. Otro detalle interesante respecto a las elecciones en Estados Unidos es la confusión en torno al sistema y en especial a esa discusión de si es verdaderamente representativo y si se respeta la intención del votante. Otra vez, el prepotente Donald J. Trump, o lo desplazará el veterano y algo desfalleciente Joe Biden, al que ya se da por ganador. Cualquiera que gane, los Estados Unidos pierden. Ni tampoco cambiará el sentimiento anti Estados Unidos que existe en buena parte del planeta. Republicanos o demócratas, ello no incidirá. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Lula, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Leonel Fernández, los europeos en general y España en particular, todos votan por Biden, pero no dejarán de lado su prédica antiestadounidense y antiliberal. Estas elecciones norteamericanas, en tanto, han mostrado y confirmado algunas otras cosas dignas de poner en el tapete. Hace unos años se decía que la diferencia entre los partidos demócrata y republicano eran similares a las existentes entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pero hoy está visto que no es así. La primera potencia está dividida, pero no alegremente dividida. Está partida al medio y como nunca, la violencia campea y todo hace prever que no va a menguar. Violencia en las calles, cada vez más sensibles o manipuladas, mayor y más desafiante represión y una violencia latente que se adivina en esa mitad que votó a Donald Trump, que no se refleja en las encuestas y que no se sabe cómo ni cuál será su grado y forma de expresión. Estas elecciones, a su vez, implican otro fuerte golpe a la alicaída credibilidad de las encuestas. Estas daban a Biden como holgado ganador, hasta 14 puntos de diferencia y una cómoda victoria republicana en el Congreso. Refuerzo de su mayoría en representantes y recuperación de la del Senado. Lo pronosticado dista, pero muy distante de la realidad que nos vendieron. Un toque de atención para las encuestadores, la reacción y la conducta del público ha cambiado y las redes deben estar influenciando en ello. Ya no responden tan espontáneamente. Hay otro, el riesgo, el de salirse de experto en auscultar la opinión de la gente para transformarse en superopinólogos, que es lo que estamos viendo en los últimos días en las redes sociales. Cientos y cientos de analistas que han surgido de la nada, sin saber de nada,
con el único objetivo de monetizar a través de YouTube. Y esto ha traído como consecuencia que YouTube ha puesto un dique de contención y ya los que tienen millones de seguidores, sus recursos han descendido como cosa de loco. ¿Por qué? Porque ya cualquiera se cree analista y cualquiera se cree periodista, creando una desinformación mayor que la que nos ha legado la prensa tradicional a nivel mundial. Ya no se sabe quién dice la verdad o quién habla mentiras, porque nadie cree en las informaciones que están sucediendo segundo a segundo. Esto también constituye una advertencia para políticos y gobernantes que se manejan por las encuestas. Los que ahora, para peor, se han puesto a bailar, sumados jueces y fiscales, al ritmo que marcan las redes. Actuar según el grito de la tribuna, que solo es minoría activa, los que van a la cancha, conspira contra los reales intereses de la gente, de la mayoría. Veo lo de los medios de prensa y analistas periodísticos en la misma tendencia que las encuestas. Es cierto que Donald Trump, un enemigo entusiasta y declarado de la libertad de prensa, no merece ninguna consideración. Pero la prensa debe tener presente que cualquiera sea la circunstancia, el público siempre merece que se le respete. La credibilidad informativa está en juego. Una prensa libre, independiente y profesionalmente honesta que deja de serlo, atenta contra la democracia, más que cualquier mandamás, siempre tan transitorio, por más engreído, arbitrario y tiránico que sea. La actitud asumida hace unos días por la prensa de Estados Unidos, lo que produjo fue un pelotón de fusilamiento al cuarto poder. Un cuarto poder que de por sí ya estaba alicaído y terminó de matar a la prensa a nivel mundial. Así vemos de cualquier país los periódicos repitiendo como papagayos, hasta en sus líneas editoriales, lo que emana de las elecciones de Estados Unidos dentro de la desinformación universal que se está virtiendo. En otras palabras, el periodismo murió con las elecciones del 3 de noviembre del 2020 en los Estados Unidos. Hay que reconstruirlo. Hay que ver si este cadáver podemos rescatarlo. Y como el milagro de Jesús con Lázaro, decirle levántate y anda. La prensa está muerta. La prensa no es creíble. Y algunos que se dicen ser serios, hemos optado por aislarnos y apagarnos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de nuestras páginas personales, porque no queremos, muchos de nosotros, caer en el mismo juego de la desinformación en la que está en este momento el planeta, desde las redes sociales y desde los medios tradicionales. Otro detalle interesante respecto a las elecciones en Estados Unidos es la confusión en torno al sistema y en especial a esa discusión de si es verdaderamente representativo y si se respeta la intención del votante. Se dice y habla demasiado. En definitiva, los Estados Unidos son una asociación de estados con gran autonomía, cada uno de ellos, sin importar el tamaño ni del número de habitantes sufragantes de cada miembro que resuelven conformar una unión federal. A partir de ahí, consciente en nombrar autoridades y un jefe coordinador o presidente para manejar esa unión con facultades para aplicar normas federales que obligan a todos, porque todos han convenido que así sea. A ese coordinador lo podría elegir, por ejemplo, un congreso de todos los gobernadores por consenso o votando por diferentes postulantes. El voto popular, en tanto, se da en cada estado cuando elige el gobernador y a representantes y senadores y a los electores para elegir el presidente. Mecanismo este
que contempla la cantidad de habitantes de cada estado y lo hace aún más representativo. Lo que se aleja un poco de lo que hace a la esencia del sufragio universal es ese mecanismo del voto por correo, para lo cual existen distintos criterios y plazos según cada estado. La virtud del sistema del voto universal, una persona, un voto, está en respetar la decisión individual, el sentir de cada uno en función de cómo le va, lo que nadie lo sabe mejor que él, expresada en un momento dado, único para todos y decidida solo con su conciencia, de acuerdo a su saber y entender, en cuarto secreto, sin ningún tipo de presión. Votar por correo con un mes de anticipación puede llegarse a votar un candidato que dejó de existir. Además, es muy difícil de creer en un voto secreto, en una decisión individual y reservada de muchos miembros de una familia, por dar solo un ejemplo. Imagínese que en Venezuela se aplique ese sistema. Decididamente todos los funcionarios públicos estarían obligados a votar por correo y los sobres los cerraría, les pondría la estampilla y los enviaría a Nicolás Maduro. Lo dicho al principio, el resultado es malo para los Estados Unidos de América. Un Donald Trump que no pierde esperanza y va a pelear con viento en la camiseta puede ser tremendo. Si es Biden, con todos los problemas a enfrentar, ¿qué va a hacer con la pandemia? ¿Confinamiento total? ¿Va a aumentar los impuestos? ¿Más Detroit? ¿Más huida de capitales a México o China? ¿Y el tema del orden? ¿Más socialismo? Como que le puede quedar muy grande esa yegua. Estamos jugándonos en Estados Unidos el todo por el todo. La democracia, la libertad, la paz. Y si no se enfilan los líderes de esta nación a producir un verdadero cambio con respeto y con lealtad, entonces nos encaminamos, parece ser, a una indiscutible guerra civil. Dios nos ampare. Gracias. Gracias por seguirnos. Por favor, compartan nuestro comentario con sus amistades y dele a la campanita para notificarle de nuevos aportes cuando emitamos un nuevo comentario. Dios con todos. Hasta entonces.